D'aquesta línia fa 6 anys, des del gener del 2013. L'agafo cada dia per anar i per tornar. Sant Vicenç, Barcelona, Barcelona, Sant Vicenç. I va molt malament aquesta línia, sempre anant malament. És la pitjor línia que hi ha de tot Catalunya. I amb diferència, sempre. És un tren molt lent i va malament sempre. Sempre hi ha problemes, no hi ha mai a l'hora. Arribem tard a Barcelona, arribem tard a Manresa, a Sant Vicenç, és un problema greu. És una línia molt insegura, i realment sempre té problemes, sempre n'ha tingut de problemes aquesta línia. Com que no posen diners perquè no els interessa, els posaran quan a partir del moment encara ha mort aquesta maquinista. O sigui, no els posarien, això és evident. Mucho miedo, porque es la segunda vez, claro. Es muy poco tiempo y me da miedo. De Manresa, que cogemos el autobús, hasta... ¿cómo se llama tu pueblo? Vicente Castellán. Pues aquí, hasta ahí hay media hora, porque se tienen que llenar el autobús. Pues media hora más tarde al trabajo llego cada día. Yo tengo que salir ahora cada día de casa pues 15 minutos antes para llegar a la misma hora al trabajo. No podemos decidir nada, se ha puesto el autobús y si quieres ir bien, y si no, no hay alternativa para ir a Sabadell. Por ejemplo, que voy yo cada día a Sabadell, no tengo ningún otro transporte para poder ir o con mi coche. Es una línea insegura. ¿Qué pasa? Que los usuarios nos vemos afectados por este tema. Continuos problemas que hay de retrasos, de... bueno, cosas varias que ocurren cada día. Momentos en que el tren pita mucho, otros que se para y no sabes por qué, y esperas varias que hay cada día. Y no sabemos qué día volverá a funcionar con normalidad. ¿Qué es la tuya?